Ahora sí, a ver. Ya ver si. ¿Qué dice? Experimentamos. Es que no hay nadie. Estamos solos. Solos, solitos, solitos. Nos abandonaron. Ahí está su super jugo de estrella. Ahí está mi jugo. Recomendado. Este lo hice yo. Yo cholita. Nicole está cocinando. He hecho arroz. Mire. Hubieran visto cómo picaba su hielo estrella. Oye, sí, estaba bien. Sí, por favor, ayuda. Que alguien me lo... Cuéntale del perrito. Ya. Tú cuéntale mejor. Habíamos ido al mercado y estábamos pasando y vimos a un perrito con estrella. Y de ahí queríamos irnos, dejarlo, pero no pudimos. Estaba enfermito y nos lo hemos traído. Por ahí anda, pero lo vamos a llevar al veterinario. Vamos a buscarlo. Ay, ¿dónde? Mira, ya está caminando. Miren, chicos. Nosotros lo vamos a llevar al veterinario y vamos a curarle todas sus heridas. Y el que, no sé si alguien quiere el perrito, si alguien quiere adoptar un bebé cachorrito, nos pueden avisar. Así que ya saben, chicos, pueden adoptar este cachorrito. Dice Ives ahí que te adora porque tú sí sabes cocinar. ¿Cómo? Que te adora porque tú sí sabes cocinar. ¿No? Bueno, entre Ives comillas. Ives ahí. Sé cocinar entre comillas, supuestamente. No tienen mandil para cocinar. No, necesitamos un especiador de mandil. Tengo que salpicar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Aquí? En la cocina. Vamos a hacer mi sopita de pollo. Sí. ¿Y está? ¿Quién está? Chaufa, chaufa. Sí, ¿verdad? Es lo más rápido, supuestamente. Sí, supuestamente. No, enfoques esto, por favor. Te voy a caer la aceite. Un poquito de... No. No quieren hacer postres, dice. No. Ya no queremos nada. Ya no va, ya no queremos. No hay presupuesto. No, ya no. Además que venimos súper cansadas. Acabamos de... No, hemos llegado de viaje como que ahora las 11, 12. 12, ¿no? Sí. Y no. Sí, hace tiempo. Pero sí, ya era hora ya. Cocinemos. Disculpen las caras. Dice Emer Kerevalu que le mando saludos. ¿Emer? Sí. Emer Kerevalu. Disculpen las caras, mamá. ¡Está rico! Que me muestren, pero no, no sí. No saben cómo estoy. Es un efecto, sube el brillo. Ah, es un efecto, ¿no? Sube el brillo. Ahí está, ahí se ve más. Sube.
Ahora sí, a ver. ¿Ha pasado? ¡Ay! ¡Hola! ¡Estoy horrible! Disculpen las caras, es lo que hay. ¡Ay, parezco loca corriendo por acá! ¡Claro que sí, Ronald! Saludos de Barcelona, chicas. Ay, esperamos estar pronto por ahí. Dice que te olvidas de los viejos amigos, Eduardo Rojas. ¿Eduardo Rojas? De Barcelona. No conozco. ¿Cuándo cuando se dice? Ay, no me he dicho esto, no me lo recuerdo. Voy a ver una foto para ver si me acuerdo. La verdad es que yo soy malaza acordándome de los rostros. Sí, bueno, yo más con los rostros porque con los nombres, no. Digo, por los nombres, digo, por rostros, sí. Si veo una foto, sí me acuerdo. Saludos, Iriano. Hola. ¿Qué roche? ¿Qué roche yo? Que me estás enfocando. Quiero pedirme, dice. A estas horas en Argentina ya se toma mate cebado. Consciente, nosotros llegamos de trabajar y tenemos que cocinar así. Sí. Bien, llegamos y tenemos que prepararnos solitos a comer. Es que es mejor cocinar. Es mejor cocinar a comprar en la calle. Oye, yo, no te burles. ¿Quién, quién? No, chico, yo. Ay, pensé que Peña. No. Sí. Hola, Karen. Karen está en todas, ¿no, Nicole? ¿Quién? Ah, Karen, la voy. Estamos preparando arroz chaufa. Sí, así es. ¿Por dónde está? Pregunta. Jugo de mango. ¿A quién? ¿Está Karen? Karen, dice Nicole, ¿por dónde estás? ¿Dónde andas? ¿Por qué parte del Perú andas? Porque tú eres... ¿Dónde está ahí el Trujillo? ¿De ahí está? Siempre con mucho cuidado. Ahí estaba la Karen. Ahora, ¿cómo era? No me acuerdo. A ver, chicos, ¿ustedes qué saben? ¿Qué sigue? Se echa todo. A ver, tienen que... Vamos a poner pausa un ratito a la transmisión. Sí. Ya, ahora sí. Ya se ubicó. Ay, ¿por qué se fue? No me sé. Sacar el dice. Sí, ya nos ubicamos, habíamos hecho una pequeña pausa para ver lo que sigue. Para ver lo que sigue. Según mi mamá. Según, bueno. Ella sabe. Según. Falta batir los huevos y de ahí freír la mezcla. Ya está. Ahí está. Por favor, o sea. ¿Creen que están hablando? Sí, seguro que ya googlearon, dice cómo se cocina. Pero estamos haciendo el intento, es lo bueno. Sí. Peor es que no hagamos nada, quedemos con la intriga. Hola. Mira mis ojeras. Pero... Todas. Y punto carajo. Y punto carajo. Ahorita me entiendo por si acaso. Sí. Se prende echando a perder, dice. Sí, ya me pasó. Por eso que. Dice Jefferson Guillén, dice Nicole, si no hubiese sido cantante, ¿qué hubieses hecho? Chef. Algo así. De seguro. No, yo creo que como chef me muero de hambre. Sí, yo también. Giancarlo siempre me dice estrella. Estrella. ¿Quién? Giancarlo Paredes Pedro. Estrella. Siempre lo veo en las transmisiones. No me enfoques esta vez ahorita. Ya, no te enfoques. Ahora entiendo por qué no cocinaron nada acá. ¿Por qué? Estrella. ¿Ah, sí? Sí. Ronald y
¿Y qué pasa, Churata? Muchas gracias. Para todo tiene sentido. Sí, de hecho que son las malas noches. Miren este pochito. Ay, no tiene otra cosa. Ya casi está. Ya casi está. A ver, ¿qué hora es? A las 3 está fácil. ¡Ah! Ya son las 3. A ver. Son las 3 y 6. Es media. Pero aquí estamos echándole ganas. A todo. Y aquí tenemos que comer rapidito y llevar a... Sí, ya cociné ya. Mire, ahí está, ya cociné. Y aquí tenemos que llevar al perrito, al veterinario. A ver si lo detiene, qué es lo que nos dice. Lo queríamos dar en adopción después de que se cure. Sí. Pero no sabemos, aún se consiente. Porque es feo, de repente nos encariñamos con el perrito. Mira, ahí está. ¿Cabe este chiquito? Toma agua. Es que está buscando el lugar más fresco. Me imagino, creo yo. ¿Cuál es la receta para hacer un chaufita? Caserito. Facilito es. Hacerlo con amor. Ya ven, con amor. Sí, de mango. Queríamos de mango. ¿En qué parte del Perú se encuentran? En Piura. ¿Cuándo por Londres? Muy pronto. Esperemos que pronto. Sí. Qué mala onda. Ahora sí. Hola. Ahora sí. Bueno. Espero de nuevo. Ay, me veo bien. Bien lindo. Pasa la voz a Nicole que la amo, dice William. Gracias, ¿qué? William Matías. Gracias, William Matías. Luis Romero también te ama. Muy agradecido, muy agradecido. Me la llevo fácil ya, sí cociné. Dice que cante mientras cocina. Que cantes mientras cocinas. Ay, me puedo. Ahorita no. Ahorita no, me joven. Me va a quemar todo. Ahorita no, joven. Me va a quemar todo. Sí, en serio. ¿Quieres? Trae todo ahí junto, carajo. Junto, carajo. Hola. Sí. No.
Ya, yo Nicolo tú. Mi ex es Radio Nova, porque se las come a todos. Qué gracia. Oye, sí, ¿no? Ay. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Faltan unos tamalitos verdes. No me gustan bien tamales. Siento. Quiero que me visiones a mí un cevichito. ¿Que me visiones? Dice, de manos de Nicole hasta veneno puedo comer. A su bueno, si lo dices. Si comes veneno te mueres y ya fuiste. Entonces a comer. Y ya fuiste, ya nunca más la ves a Nicole. Causa. Pero limeña. Ay, no, a mí no me gusta. Pues ya combinamos el siguiente. Bueno. Y dice. ¿Te ves el ayunoto también es salado? Sí. Hemos echado más salida. ¡Mua, jaja! Qué rico huele la comida. Sí, bien rico. Aunque creo que sí, ¿no? ¿Qué? ¿Lo combinamos todo? ¿Lo metemos todo? Pero no primero se le echaba con el pollo. Oh, no, aquí ya se combina. Pues. Aquí ya se combina. Le echamos todo, le quitamos un poquito de arroz. Le quitamos un poquito de arroz, ¿no? Sí, porque parece que es muy poquito. Aunque a mí me parece que está bien, ¿no? No sé. No la voy cerca, por favor. No hay, no se me ha escuchado. No me pongo cerca. Sí. Estrella de ánimos. ¿Por qué son así? Ya, después me toca cocinar a mí también. Sí. Ya. Sí que no. Ají de gallina va a cocinar Estrella. Sí, voy a cocinar. No saben cómo me sale el ají de gallina. Porque Estrella sí sabe cocinar, por si acaso. Sí. Claro. Mi hijo también. Ah, sí. No, sí, definitivo. Falta un poco más de... más cebolla. Un poquitito más arriba. Creo que voy a picar un poco más el toque. ¡Ve! ¡Lo enfoqué un ratito! ¿Qué? Me falta el huevo. ¿Qué? Espérate. Ah, no, pero el eso es este color, ¿ves? Mira. A ver. Es cuestión de moverlo bien. No, igual, sí, falta se ve aquí. No, ¿cómo se me puede tocar tan poco? Pero es mucho rojo, ¿sí?
Yo para la noche. Ya no. Pero yo la que tengo que comprar. Como no se mueve este. Pues había que. Como no. Sí. Y come madrigo con cucharas. Claro, sí. Con el dedo. Con el dedo. Aparece. Sí, gracias a su mamá de Nicole. Gracias, señora mamá de Nicole. Que nos ayudó. Con las explicaciones para los paso a paso, el paso a paso para hacer el arroz choclo. Ahora sí, ya después le contamos qué tal salió. Sí, después les contamos. Y ahora sí, vamos a terminar de hacer el cocinar. Sí. Ella tiene que ir. Sí, tengo que hacer algo, pues, ¿no? No, chicos, en serio, yo estuve. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice eso del tío? Ah, estuvo chantando el tío. Sí. En realidad hoy día me tocaba cocinar a mi hijo. ¿Otros días cocinas, Estrella? Sí, yo cocino. Gracias a la señora Mari por darnos comiditas. Le ganamos a los zombies. Obvio no. ¿Y el que nos iba a ayudar? Sí. Ya. Creo que llegó al final de este amor. De este amor. Así es. Que todo acabó. Ay, no. Y ahora sí, vamos a terminar ya lo último para poder almorzar porque ya es súper tarde y tenemos hambre. Hemos desayunado. Nos hace mucha falta la señora Mari. Sí, señora Mari, por favor, vuelva. ¡Vuelve! Ahí está cantando Nicole para la señora Mari. Mi todo esto ya vas a llorar. Chicos. Chao. Es que tengo. Estoy con los ojos llorando. Chao. Chao, chicos. Cuídense. Bueno, de seguro que ustedes ya almorzaron, ¿no? Seguro que sí. Tu mamá ya les cocinó. Su mamá ya les cocinó a ustedes. Nosotros no tenemos a nuestra mamá acá. Mamás. Mami, tengo hambre. Un saludo para mi mamá. Dice con ese almuerzo sí que se animaría a cantar tu canción. ¿En serio? Dice José Luis si eres celosa. Lo normal. No me veras, soy bien celosa. Con el cuchillo. Con el... Ay, mi güey. Estoy súper cansada. Hoy estamos en Sechura. Bellavista. Bellavista Sechura. Bellavista Sechura, así que ya saben, a nuestros amigos del bajo que ahora nos están viendo, si nos están viendo ahorita. Uh-huh. No se lo pueden perder. No se lo pierdan. No vayan. No vayan. Chao, chicos, cuídense. Buenas tardes. Voy a ver dónde se finaliza. Ahí está. Adiós.